Señor alcalde, ¿cómo está? Continuamos hablando de paz, señor alcalde. Esta es una revolución educativa que creo yo usted está haciendo a las buenas. ¿Qué otras pilares y bases hacia la paz piensa usted aportarle y dejarle a Bogotá en esta administración que pues desafortunadamente dentro de un año termina? Pues, si lo que decimos es cierto, un poco pragmático en eso, pero nosotros tenemos indicadores, y hay indicadores: el índice Gini, el índice de pobreza extrema, el índice de pobreza, son indicadores fuertes, resumen la mortalidad infantil, la mortalidad por causas por desnutrición, que en la ciudad de Bogotá se volvió cero, y otros indicadores. Y esos indicadores son como dice nuestro discurso, es decir, reacciona en el sentido de que va superando, supera la pobreza extrema, supera la pobreza, supera niveles críticos de desigualdad social, pues estamos construyendo la paz. En Bogotá mataban en el año 1993 83 ciudadanos por cada 100.000 habitantes, una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy esa tasa ha descendido a 16. Estamos por debajo del promedio latinoamericano, pero aún es muy alto porque tenemos que descender de 10 y ojalá ir hasta cero. Pero al haber descendido de 83 a 16 en dos décadas, mientras Colombia se debatía era en la violencia cada vez peor, significa que en la ciudad de Bogotá pasó algo que tiene que ver con la paz, que en la ciudad de Bogotá pasó algo que puede enseñar a hacer paz, y eso que pasó en Bogotá es superar pobreza. Porque ¿qué es lo que pasó en Bogotá que no pasó en el país? Que nosotros redujimos a un dígito la pobreza, que nosotros disminuimos la desigualdad social, que la estadística de mortalidad infantil descendió a un dígito como en Europa, que la estadística de mortalidad infantil por hambre se redujo a cero. Es decir, que nuestra sociedad vive mejor, sin que quiera decir que estemos en el paraíso, pero la ciudad de Bogotá avanzó hacia una democracia sólida y hacia mayores niveles de inclusión social, de equidad, y por eso no nos matamos como nos matábamos en 1993. Esa es una enseñanza global para Colombia, pero también hay instrumentos concretos, más puntuales. Bogotá compra los alimentos de los campesinos del país, y parte del Estado compra alimentos, los colegios mismos. ¿Cómo logramos que esa compra de alimentos que hace el Estado en Bogotá, el Estado bogotano, el distrito, pueda vincular al campesinado de tal manera que le eleve su nivel de vida? Bueno, ese es un reto directo en el tema de la paz. El Sumapaz es nuestro ejemplo concreto. El Sumapaz, ustedes saben, la FARC nació en el Sumapaz. Incluso antes de la FARC ya había un levantamiento armado en el Sumapaz del Partido Comunista. Ahí están, y en la mayor parte del Sumapaz es bogotano. Entonces nosotros dijimos aquí, bueno, no podemos resolver nosotros la guerra, pero ¿cómo viven los campesinos del Sumapaz? Eso sí lo tenemos que resolver nosotros, para mostrarle a Colombia cómo sería una ciudadanía campesina, es decir, el campesino elevado a niveles de ciudadano y ciudadana. Pues yo los invito a que vayan al Sumapaz, aún falta, pero aquí Mauricio tiene la misión de que estas altas tecnologías que estamos aquí entregando a los colegios lleguen también al campesino del Sumapaz. ¿Cierto? El subsidio a la producción alimenticia, el cuidado del campesino en lo que tiene que ver con lo social. Allá hay un hospital
allá hay jardines infantiles, allá hay un colegio de bachillerato, dos colegios de bachillerato. Allá hemos llevado lo mismo que llevamos a un barrio de Bogotá, hemos llevado al Sumapaz unos avances sociales que hacen que el campesino del Sumapaz sea uno de los campesinos más prósperos de Colombia. Ese es un ejemplo, ¿cierto? A seguir. No es suficiente. Cuando ese campesino lleva a su hijo a la universidad en Bogotá, cuando ese campesino se liga al mundo por internet y lo sabe manejar, que allá ocurre eso, estamos dando un salto a la ciudadanía campesina, que en el fondo es el verdadero nombre de la paz. No es solamente eso, hay que hablar de más cosas, pero creo que esos son los caminos fundamentales en que esta ciudad le aporta la paz de Colombia.